Pues aquí estamos, de nuevo con todos ustedes. Nuestra compañera Almudena de la Montaña ha estado con Luis Merlo y María Barranco. Traían al Falla su último montaje con el que han cosechado grandes éxitos a nivel nacional. Lo vemos. Si Woody Allen se transformara en un crítico de cine, neurótico, introvertido y abandonado por su esposa que habla con un Humphrey Bogart imaginario... Y además le sumamos a una Diane Keaton espléndida, divertida y algo hipocondríaca. El resultado es Sueños de un seductor. Quizás el primero de los grandes éxitos del neoyorquino como guionista. Yo siempre digo que Woody Allen es el filósofo de la carcajada. Entonces es un hombre que habla de Dios, habla de la pareja, habla de la soledad, habla de la edad, habla de la economía, habla de todo, pero no sabes por qué hace unas reflexiones muy inteligentes, pero no sabes por qué cuando esa reflexión pasa las candilejas y llega al patio de butacas, esa reflexión se ha convertido en una carcajada. Ahora en Tócala otra vez Sam, Luis Merlo interpreta el papel de Alan Fenix en el teatro, Woody Allen en la versión cinematográfica. Para este actor, curtido en la comedia, no ha sido fácil adaptar su personaje a este genio. Lo que he intentado hacer ha sido todo ese universo neurótico y maravilloso de Woody Allen, intentar encontrar qué había de Luis en ese personaje que interpretaba Woody Allen e intentar parecerme a ese personaje, pero nunca al actor, porque intentar imitar a un actor siempre es perder. Y máxime cuando ese actor es un genio como Woody Allen. Luis nos explica cómo llegó a aceptar este texto tan diferente a su registro, pero que ha sido la ocasión perfecta para unirse en un proyecto a María Barranco después de mucho tiempo buscando el momento oportuno. Era un proyecto buscado, lo que pasa es que no encontrábamos el texto, hasta que de repente mi hermano Pedro y mi hermana Maribel Verdú vinieron a casa con este texto diciendo: creemos que esto es lo que debes hacer. Y yo les miré y dije: se han vuelto locos. Entonces ellos intentaban convencerme de que yo debía hacer esta función, que es la historia de un neurótico y de un torpe que no hace más que caerse y tirarlo todo, y de un outsider, de una persona que vive fuera de la sociedad. Y entonces yo les intentaba convencer de que no me iba este personaje mientras les tiraba la sopa por encima, les contaba todas las crisis de los 40 que yo tengo, y cuando terminó la comida me miraron y me dijeron: ¿sigues pensando que no te va el papel? Y eché una carcajada y dije: venga, vamos a por ello. El éxito que les ha mantenido 8 meses en Madrid y que les hará volver a la capital, también nos contó la actriz malagueña, les ha abierto el apetito para nuevos proyectos conjuntos. Es una función buscada, nosotros queríamos trabajar juntos, siempre digo que es un hijo muy deseado, y sí, y que nos ha salido tan mono este que vamos a, ¿sabes?, a ir por familia numerosa, si se puede. Sí, sí, queremos volver a trabajar juntos. Bueno, de momento, esta historia, Tócala otra vez, nos va a dar mucho para jugar porque volvemos otra vez a Madrid. Desde el principio ambos actores se entregaron a la causa de Woody Allen, aunque María Barranco asegura que no ha visto desde entonces la película porque la comparación con Diane Keaton era difícil. La película, te contaré que no, desde cuando supe que iba a hacer esta función no quise verla, porque entonces me hubiera deprimido y he dicho: yo no me voy a hacer de Diane Keaton. Hombre, el personaje tiene pues lo que es Woody Allen, ¿sabes? Todos sus personajes muy neuróticos, sus miedos a envejecer, a Dios, a la muerte, eso lo tiene y tal. Y entonces yo creo que es eso, pues en ese personaje también de Diane Keaton, los personajes que ella ha hecho siempre de mujer divertida, de inteligente. Now, tell her she has the most irresistible eyes you've ever seen.
You have the most eyes I've ever seen on any person. Para Luis Merlo, la clave del éxito de esta obra, tanto en el cine como ahora en los teatros, es primordialmente el guión de Woody Allen. Ironía, sátira y mucho humor inteligente que dejan ver mucho más allá. María Barranco apuntilla que el tema ayuda mucho a conectar con el público, sea donde fuere el lugar donde se interprete la obra. Una historia que todo el mundo se siente muy identificada con ella, porque ten en cuenta que los amores y desamores ocurren en todas partes. ¿Sabes? Cuando alguien te abandona, estés en Nueva York, estés en Finlandia. Entonces, una historia que en eso, metida en Nueva York, pero que todo el mundo se siente muy identificada con una persona que ha sido abandonada y tiene unos amigos, en este caso Linda, que es una casamentera, que le va a solucionar la vida y cada vez le meten problemas más gordos, ¿no? Los diálogos son quizás los más brillantes y espléndidos de la carrera de Woody Allen. Luis Merlo diferencia el sentido del humor y la gracia, que junto al trabajo del equipo ha podido ser gran parte responsable de la conexión con el público. Yo siempre hago una diferenciación grande entre el humor y la gracia. El sentido del humor para mí tiene contenido, porque tiene idea debajo, porque cuenta algo. Y la gracia es una cosa que se tiene de manera espontánea y natural. Cuando tiene el sentido del humor, como tiene el texto, y todos los personajes, tú partes desde eso que cada actor entiende de una manera, que es la verdad interpretativa, la verdad escénica. Cómo se conjuga o cómo se baila o cómo se lleva el compás de eso, no lo sé. Con una buena dirección, con buenísimos compañeros en el escenario y con el misterio, que no sabemos por qué se produce a veces y a veces no, de conseguir lo que queremos en este trabajo, que es contactar con el público. Para llegar al fondo de esta verdad escénica, Luis ha profundizado en su personaje, en lo que es y en lo que cree sentir. Para el personaje que interpreto en esta función, todo es una tragedia. Y visto desde fuera, es una comedia. Pasaba lo mismo con ese personaje tan querido para mí, que es Mauri, de Aquí no hay quien viva. Para él todo era una tragedia, lo vivía desde la tragedia más absoluta. Y esa tragedia vista desde fuera producía risa. Y nos pasa en la vida cuando a veces vemos a alguien muy intenso que todo lo vive desde... Y nos matamos de la risa y dice, ¿pero de qué te ríes, idiota? Digo, me río de cómo te lo estás tomando de en serio esto, ¿no? Entonces, mi personaje no sabe. Alan Félix, el protagonista de esta función, que es abandonado por su mujer, nada más empezar la función nos cuenta que su mujer lo ha abandonado y que tiene conversaciones con su amigo invisible, que es Humphrey Bogart, que es para él el ejemplo a seguir, no sabe que lo que le está sucediendo es una comedia. Por su parte, María Barranco nos ha descrito a Linda como una verdadera joya interpretativa. Yo siempre digo que Linda, mi personaje, es como su nombre, ¿sabes? Lindísimo. Es una mujer que tiene de todo, ya me gustaría a mí parecerme a ella. Tiene eso, pues de repente es una mujer muy segura de sí misma, con mucho sentido del humor, con mucha ironía. Lo tiene todo muy claro. Lo que pasa es que a medida que va pasando la función es casi un espejo del personaje de Alan. Él empieza mal y a medida que va pasando la función se van cambiando los papeles, ¿no? Les preguntamos por su compañero y ambos coincidieron en piropearlo, incluso manejando los mismos términos. María Barranco es una funambulista, es una trapecista, entonces uno está allá arriba con ella en el trapecio y dice, hoy voy a hacer medio salto más de lo que tenemos hecho, ¿no? Y sabes que te va a coger, ella te va a coger, no pasa nada, es trabajar con red siempre que estás con un personaje, con una actriz como María Barranco. El escenario y me tiro sin red porque él me va a coger, ¿no? Entonces, ah, sí, pues me la ha copiado, eso es mío. No, y sobre todo también es un placer para nosotros porque nos divertimos mucho haciéndola y eso sí que lo nota el público. Lo que sí es cierto que esa química especial se nota en el escenario, sobre todo cuando se trata de una función tan compleja, llena de grandes frases que acompañan a todos los amantes del cine de Woody Allen. Ay, cuando seas novio, Alan, cuando seas novio, todo es diferente, todo está más vivo.
mínimo mal día que cuando estás sintiendo a alguien como quieres impresionarte, te comportas de manera agresiva y tienes los cinco sentidos puestos en conquistar al otro. Claro que ese nivel de presión a diario no se le puede pedir a nadie, y menos a ti, te da el infarto. Destacando las grandes conversaciones con Humphrey Bogart, como esta en el aeródromo, con la que nos despedimos. I guess that's so. I guess the secret's not being you, it's being me. True, you're not too tall and kind of ugly, but what the hell, I'm short enough and ugly enough to succeed on my own. Here's looking at you, kid. You must remember that a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Bueno, pues ahí se marchan, nosotros nos quedamos y tenemos a Manolo Sánchez hoy en la Plaza de Candelaria con Julio Terrón. Adelante, Manolo. La Plaza de Candelaria y la figura de Emilio Castelar son dos de los motivos elegidos por Julio Terrón para nuestro paseo de hoy. Si alguien o alguna vez venís por Cádiz, os recomiendo que os detengáis en esta plaza, llamada Plaza de Candelaria o también Plaza de Castelar. Y os he traído precisamente a esta plaza porque aquí transcurre mi infancia y tengo muchísimos recuerdos de ella. Yo nací en la calle San Francisco y toda, como digo, toda mi infancia recuerdo paseos en bicicleta. Desde esta calle pues íbamos a comprar los juguetes ahí al 95 a la calle Sacramento, me hacían las gafas en la calle Iglesia, vendíamos botellas para sacar unas cuantas pesetillas para los gastos de los chicles Basoca en un almacén de la calle Santiago. Es decir, que es una plaza gaditana. Y hoy, como me gusta a mí informarme, entro en internet y alguien describe mejor que yo lo que es esta plaza. Es una plaza donde se detiene el tiempo. El gaditano, no, igual que os he dicho que decía Machado que su infancia era un recuerdo de un patio de Sevilla, no hay un gaditano que no tenga una infancia añadida a una plaza. Y esta plaza, como decía, la Plaza Candelaria, se llama así porque antiguamente existía aquí un convento del año 1600 que se llamaba el Convento de la Candelaria, que hacía fachada esa plazuela con esa. Cuando viene la desamortización y se van las monjas de aquí, y en 1824 pues se queda configurado con una plaza. Antes había habido aquí incluso un teatro y un circo, y ya la ponen las flores, la decentan, y en el centro de la plaza había una fuente. Como Castelar, que de chico yo veía a este señor bigotudo en el centro de la plaza, es un presidente de la República de España que nace en Cádiz, el pueblo agradecido le pone una estatua a este gran orador, que es el que preside la plaza, con su enorme bigote donde las palomas se posan. Este Castelar pues nace en la calle, en esta plaza, en el número 1, donde tiene una enorme placa. Y ahora mismo esta plaza para gaditano es señera, porque aquí se reúne el carnaval. Por ahí sale el Cristo de la calle Santiago rozando los brazos de las paredes de las casas, el Cristo de la Buena Muerte. La plaza se apaga. Así que, señores, disfrutéis de esta plaza, sentiros perdidos en el tiempo, sentiros tranquilos, tomar el sol y sentirse gaditanos, sentiros que las calles os quieren y que esta ciudad tiene muchísimos rincones bonitos para visitar. Nos separan apenas unos días de la celebración de la Navidad, un tiempo muy especial y de mucho trabajo para la Asociación de Ayuda Humanitaria Tierra Santa, Estrella de Belén. Juan Laluz, tenéis ahora mismo en Belén, Jerusalén, a una expedición especial, ¿no? Pues sí, tenemos concretamente, en el día de hoy están en Belén, estuvieron ayer y hoy en Belén, los días anteriores estuvieron en Nazaret y los días posteriores viajarán a Jerusalén. En la expedición que sacamos ahora, coincidiendo ya con las fechas cercanas a la Navidad, y en la cual hacemos la segunda parte de nuestra ayuda humanitaria a Tierra Santa. Vosotros hacéis dos viajes, dos grandes viajes al año, uno por primavera más o menos y otro en esta época tan especial como decíamos. ¿Qué personas están ahora mismo allí y qué ayuda están prestando? Pues nos dividimos en la asociación en dos peregrinaciones al año, como bien dices, una en mayo
y otra en diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada, sobre todo para también poder, digamos, ser compatibles los días festivos de la Constitución y la Inmaculada con los que vayan a viajar a Tierra Santa. Claro. Y llevamos la ayuda humanitaria a tres puntos concretos. Uno de ellos es Nazaret, en la cual colaboramos con un hospital regentado por las Hijas de la Caridad. La mayor parte de nuestra ayuda se decanta o se vierte sobre la ciudad palestina de Belén, en la que colaboramos activamente con un orfanato, también regentado por las Hijas de la Caridad, el orfanato de San Vicente de Paúl, conocido allí en Tierra Santa como La Creche, y en ella pues intentamos de ayudar sobre todo en la lactancia de los más pequeños. Nos centramos en los niños de 0 a 6 años, a la cual prácticamente abonamos lo que es la leche y también le llevamos ropita pequeña. Y luego en Jerusalén pues trabajamos con un colegio español, en esta ocasión está a cargo de las Hijas del Calvario, es una congregación religiosa que no tiene mucha presencia por aquí por Andalucía, más bien es por el norte de España. Allí hay unas 200 o 210 niñas estudiando y volcamos nuestra ayuda con unas becas de estudio. Estamos hablando de que mantenéis desde Cádiz o formáis parte de alguna otra organización a nivel nacional que ayude a poner los fondos necesarios para mantener el orfanato, para mantener la ayuda al hospital. Colegio y el hospital. No, la asociación es de Cádiz capital. ¿Y cuántos miembros son? Aproximadamente somos unos 180-200 miembros los que pertenecen actualmente a la asociación. Nosotros peregrinábamos a Tierra Santa allá por los años entre 90 y 95 y nos dedicábamos a visitar los santos lugares. La casualidad o el destino o la providencia quiso que un sacerdote sevillano nos llevara en un tiempo libre de que disponíamos en Belén a visitar un orfanato. La pregunta fue muy concreta y muy sencilla: ¿queréis conocer otra cara de la ciudad de Belén? Pues sí, tenemos tiempo y vamos a visitarlo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos metió en ese orfanato regentado por las Hijas de la Caridad? Y la primera frase que nos dijo la religiosa que estaba al cargo y sigue estando al cargo del orfanato, Sor Sofía, fue: Jesús sigue naciendo en Belén. Jesús no nace el día 24 de diciembre, no celebramos el día 24 de diciembre la fiesta de su nacimiento, sino que él actualmente cada día sigue naciendo aquí en Belén. Nos encontramos con esos niños, la mayoría de ellos abandonados, otro procedente de familias dispersas que no tenían a nadie con quien, digamos, vivir. Y a partir de ese momento pues pensamos que había que trabajar de otra manera distinta. Independientemente de la peregrinación que realizábamos, teníamos que volcar nuestra ayuda o nuestro esfuerzo o nuestro trabajo en colaborar con esa causa. A través de los padres franciscanos, que son los custodios de Tierra Santa, concretamente con un español, que es el segundo, digamos, en responsabilidad de la custodia, como es Fray Artemio Vítore, nos pusimos en contacto con él, le pusimos nuestro proyecto y nos animó, independientemente de la ayuda que le hacíamos ya al orfanato, a que participásemos también con el Colegio Español de Jerusalén. Y a partir de ahí ya, pues, nuestra digamos fuerza o nuestra misión como asociación de sacar la peregrinación para que los cristianos conozcan los santos lugares, pues una vez que conocían los santos lugares, que conocieran también a los cristianos que allí viven, que son las piedras vivas de Tierra Santa. Hay muchos sitios en el mundo, muchos rincones en cada ciudad en los que hay gente muy necesitada. Y vosotros encontrasteis de bruces con estas necesidades de estos pequeños que visteis en Tierra Santa. Pero vosotros sois gente normal y corriente, del que puede, tiene un trabajo, y no sois especialmente, no sois gente adinerada que se pueda tampoco permitir mucho. No, mucho somos lujo, gente, ¿no?, normal y corriente de Cádiz. De hecho, la asociación se funda en el año 2006 por un grupo muy, muy pequeño de peregrinos que visitábamos los santos lugares. A partir de ahí, fomentando las peregrinaciones, aquel que venía, veía y lo... Y se encontraba de bruces con una realidad bastante... Con esa realidad, sí, que nosotros con anterioridad ya habíamos visto, pues ingresaba a la asociación. Y poco a poco, con el granito de arena de uno y de otro y eso, pues hemos llegado a donde estamos ahora mismo y queremos seguir avanzando en esa línea.
El trabajo que realizáis se puede ver, cualquiera que quiera formar parte de este proyecto ve en la práctica los resultados de la ayuda que estáis prestando. Las personas que quieran contactar con vosotros o que puedan aportar un poquito de trabajo o un poquito de ayuda económica, ¿dónde pueden dirigirse? Mire, sobre todo ahora en estas fiestas de Navidad, vamos a estar prácticamente todo el mes de diciembre y hasta que pase Reyes en un Belén que monta la asociación, el Belén de la Asociación de Estrella de Belén, que se encuentra ubicado en la calle Obispo Urquinaona, número 29. Como punto de referencia es la casa de Juan Páez, justamente al lado, y allí cualquier tarde de estos días pues pueden pasar, ver el nacimiento, que es un nacimiento muy bonito, y pues, gustosamente le explicamos cuáles son las funciones y el trabajo que desarrolla la asociación. ¿Tenéis alguna dirección web donde se pueda...? Sí, tenemos la pastores-de-belén@hotmail.com, en esa dirección de correo electrónico pues pueden ponerse en contacto todos los aquellos interesados que le ofrecemos la información que requieran. ¿Repetimos la dirección web? pastores-de-belén@hotmail.com. Perfecto. Pues Juan Antonio Laluz, de la Asociación Estrella de Belén de Cádiz, son gente de Cádiz. Gente de Cádiz. Todos los que van allá. Hay algunos señores que son de Sevilla, algunos señores que también son de otros puntos de España, que casualmente, a través de la difusión que damos a las peregrinaciones, han optado por viajar con nosotros, y lo mismo que he dicho anteriormente, han visto, han creído en ello y han ingresado en la asociación. Sois una buena opción para viajar a Tierra Santa, ¿no? Con seguridad y viendo lo que realmente hay por allí, ¿no? Sí, porque independientemente de lo que es la peregrinación tipo que suelen sacar, o sea, que se suele sacar los viajes a Tierra Santa, pues nosotros ofrecemos la oportunidad de que conozcan de primera mano lo que son la vida normal y corriente de un cristiano en Tierra Santa. Pues Juan, muchísimas gracias, mucha suerte, mucho ánimo para todos, para que sigas aportando el trabajo que estás aportando, me consta, en la asociación, y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por esta invitación. Nosotros seguimos con más cosas. Estamos ahora pendientes de una serie de convocatorias que nos llegan en forma de oferta cultural y que nosotros les juntamos y les ofrecemos en nuestra agenda semanal. El próximo 17 de diciembre, el grupo granadino Lori Meyers va a actuar en la Sala Gaditana Imagina, presentando su último disco. Lori Meyers continúa así con su nueva gira, Cuando el destino nos alcance, un impresionante directo que está cosechando grandes éxitos de crítica y público en todas las ciudades que está visitando, como Burgos, Ciudad Real, Girona o Huelva. Lori Meyers ha conseguido un importante reconocimiento desde que estrenaran su Sold Out en la mítica Sala La Riviera en 2001.
Este año ha podido ser su mejor año con su confirmación absoluta en el Festival de Benicàssim. Con este último trabajo más electrónico, la banda de Loja parece consolidarse en el panorama musical español. Este es su tercer videoclip, el que están viendo. Además, ha ganado el concurso realizado por Sol Música y Universal Music, donde participaron más de 200 videoclips. El sábado 17 de diciembre próximo, todos los amantes de la música española alternativa tienen una cita indiscutible con Lori Meyers en la Sala Imagina, en Cádiz. Las entradas ya están a la venta, ustedes pueden adquirirlas por los canales tradicionales. Pues ahí queda esta última invitación por nuestra parte. Desde Cádiz de Actualidad nos despedimos hasta el próximo jueves, agradeciéndoles como siempre su confianza. Gracias por estar ahí, señores. Pasen una buena noche.